Hola, bienvenidos a Tiro de Esquina, empate agridulce de Bucaramanga frente a la Equidad, que lo mantiene cerca al grupo de los ocho, lo mantiene con vida con la posibilidad de clasificar. No está muerto Bucaramanga si gana los dos partidos, e incluso una leve esperanza ganando uno y empatando otro, pero depende de sí mismo para clasificar. Sin embargo, el empate de hoy, por las características y las condiciones propias del partido, quedar con un hombre más durante buena parte del segundo tiempo es agridulce, y además que el desempeño de Bucaramanga no fue bueno. Arturo, bienvenido, ¿cómo le va? Hola, ¿qué tal, Arley? Saludo cordial. Por cómo se dio el partido, queda el sabor a derrota en el Metropolitano de Techo, donde se sigue sin ganar en esta historia de Atlético Bucaramanga frente a la Equidad. Empezó ganando muy temprano, el primer minuto de juego. No puede asegurar el marcador Atlético Bucaramanga, pese a que tuvo opción después con una pelota que le puso Sherman a Dairo. Finalmente le terminan empatando ya sobre el cierre de la primera mitad. Y este Bucaramanga, al minuto 52, empezó a jugar con un hombre de más, pero nunca se vio en la cancha. Sin embargo, si uno mira antes de la fecha, y si se hubiese dado el juego de otra forma, de pronto dice, bueno, es un gran punto el tenerlo, o es un buen punto el sacar en Bogotá. ¿Qué viene? Es un punto valioso siempre y cuando se le gane a Patriotas. Y si se le gana a Patriotas, el próximo paso es ir a vencer a Pereira allá en el Hernán Ramírez Villegas. Sumando, hoy era importante. Como se dio el partido, se esperaban los tres, pero sumar es bueno. Si le gana a los dos rivales que vienen, estarán en el grupo de los ocho. Claro, lo que pasa es que ya hemos aplazado eso de que si se gana en la próxima, porque había que ganarle Medellín, ahora había que ganarle Equidad, pero estamos hablando de la próxima y la próxima. Si la gente ve los goles del partido, únicamente los goles, dice, hombre, qué bien, gol de Diomar Díaz, muy bien, y qué mal Chaverra, se come el gol. Chaverra fue la figura de Bucaramanga, se come el gol, tiene culpabilidad en el gol, pero atajó seis balones de gol de la Equidad. Seis balones de gol de la Equidad. Cinco en el primer tiempo y uno en el segundo. Clarísimo. Entonces, más allá de eso, fue la figura del equipo Atlético Bucaramanga. Y Diomar Díaz, en cambio, hizo el gol muy importante. Es uno de los pocos que se salva por el gol, por nada más. Malísima la entrega de balón de Bucaramanga en la mitad de la cancha, de Diomar Díaz, de Francisco Rodríguez, de Michel Acosta, que no es ni parecido al del año pasado. Y la saga central de Bucaramanga, la defensa de Bucaramanga, sigue siendo terrible. Sí. Arturo, Bucaramanga hace un gol y uno tiene la sensación que en cualquier momento lo van a empatar, aún con una Equidad que no era la gran cosa, pero es que la defensa de Bucaramanga no vende sino inseguridad. Sí, ya a la parte complementaria, ya con un hombre de más, tampoco fue efectivo en la zona de ataque, tampoco fue claro ahí en esa última etapa donde se debe marcar la diferencia para el gol. Ya la Equidad también se cerró demasiado, ellos le apostaron ya al empate a lo último cuando no pudieron tampoco con Atlético Bucaramanga. Pero bueno, lo que se viene es Patriotas, y creo que el haber conseguido hoy un punto en Bogotá, a mí me parece que eso está bueno. Por lo menos no perdió, no siguió, sí, con esa racha perdedora. ¿Qué dice Peripi Osma? ¿Por qué les hacen tanto goles? Arturo, la cifra que entregaba nuestro colega Andrés Álvarez de Win hoy, 9 goles provenientes de pelota quieta le han hecho a Bucaramanga, entre, sí, esos el de hoy, proveniente de un tiro de esquina. Los tiros de esquina son un sufrimiento para Bucaramanga. Usted dice en el relato, tiro de esquina para Equidad, peligro para el equipo bogotano. Sí, peligro, porque cada tiro de esquina es un peligro para Bucaramanga. Aquí acá está el Piripi. Bueno, creo que la estructura del equipo estuvo bien. Encontramos un gol rápidamente, casi que de camerino, porque fuimos al campo rival a tratar de robar la pelota. El partido estaba manejado, pero a veces uno se da cuenta que hay circunstancias donde es mejor sacarla a la banda que sacarla al tiro de esquina, y en eso fallamos, y después no estar alertas. A veces nos falta un poquito de malicia para o de viveza para detener los cobros rápidos, porque ellos ponían el balón en el tiro de esquina inmediatamente y nosotros nos quedamos mirándonos a ver quién iba a marcar a quién. Entonces ahí vino el castigo. Después, en el segundo tiempo, pues lo presupuestado estaba, nosotros queríamos venir al camerino empatando o ganando. Y sabíamos que el desarrollo del partido iba a desesperar a la Equidad, porque la necesidad era más de ellos. Y yo creo que pues nos faltó jugar en la altura. Por más de que uno tenga un hombre más con gente que no le da el pulmón, pues sin embargo lo intentamos, llegamos por banda, pero fallamos mucho. Yo me enojé mucho por los centros, ¿no? Por las bandas no hicimos un centro bien y la jugamos al final para que tener un doble 9, porque uno distrae y el otro puede embocarla, pero los centros no salieron buenos. El zapato soñado por las mujeres santandereanas con la mayor calidad y confort. Jimena Leal Shoes, en el Centro Comercial San Andresito La Isla, piso 1, local 207. O en Instagram como Jimena Leal Shoes. Exportamos a todo el continente.
Jimena Leal Chubús. Amor, tú me quieres. ¡Órale! ¿Órale? Estoy practicando. Nos vamos para el Hotel Xcaret en Cancún, México. Conquista unas vacaciones para dos en los mejores resorts del Caribe. Registrando tus compras de marzo y abril de 2022 en tu centro comercial Cañaveral. Aplica términos y condiciones. Autorizado por la Sociedad de Capital Público Departamental. Bueno, hay que esperar a ver qué pasa en lo que se viene. La esperanza de la clasificación está. Tiene que mejorar mucho Bucaramanga y no solo en la parte defensiva, sino también, por ejemplo, Dairo no anduvo bien hoy. Sherman, el tema físico constante de siempre. El nivel de Kevin Pérez bajó. Caballero no está ni para ser suplente. Por lo menos no fue suplente ante la Equidad. Pero la esperanza está, Arturo. La esperanza de clasificar está. Y sobre todo la proyección para el segundo semestre. Yo he sido muy incisivo en el tema. Hay 7 u 8 jugadores que no dan en este Bucaramanga y que ya deben estarle buscando reemplazo para traer verdaderos refuerzos en el segundo semestre. Recordamos también, Arley, que hoy estar Atlético Bucaramanga peleando la clasificación al grupo de los 8 era impensado en la era de Cravioto, en cómo comenzó Atlético Bucaramanga esta liga. El estar vivo, el depender de sí mismo, sigue siendo un buen momento. Ahora, futbolístico no lo es, pero está tratando de ingresar al grupo de los 8 o por lo menos sostenerse ahí para estar en la clasificación. Antes era impensado, hoy sigue estando vivo. Sí, Bucaramanga con Piripi ha disputado 10 partidos en liga y ha logrado 17 puntos. Si usted cada 10 partidos logra 17 puntos, clasifica cuadrangulares sin ningún problema. Siempre. O sea, lo de Piripi, más allá de la mal parte final, estos últimos partidos sigue siendo bueno. Y Arturo, hay que proyectar el segundo semestre, pero hay que tener mesura en lo que se viene. Se enfrenta a un rival como Patriotas, que no tiene chance de clasificar, que está peleando por no descender y que ha mejorado. Pero que cualquier equipo que quiera estar en cuadrangulares tiene que ganarle de local. Tiene que ganarle. Bucaramanga tiene que ganar de locales. Siempre a Patriotas, esté peleando o no esté peleando, siempre está obligado a ganar. ¿Y qué mejor que ahora? A mí me parece que para esas dos últimas fechas, Atlético Bucaramanga tiene como vencer a los dos rivales, porque son dos rivales que no son de peso. Habrá que mejorar mucho y no lo ha mejorado en este tiempo, porque la verdad no es muy notoria la mejoría de un partido a otro. Bruno Telly, la falta que hace el uruguayo. Dependemos de un jugador, si ¿sí? Bien, lo que pasa, dependemos de que Sherman esté bien, de que Dairo esté en su día, de Bruno Telly. En medio de todo lo malo de la defensa, Henao me parece que ha sido el mejor entre todos los que no han rendido, y me parece que ha sacado un poquito la cara Carlos Henao. Hoy creo que fue uno de los que se salva en Atlético Bucaramanga. Bueno, creo que más que todo lo que ha pasado es la desconcentración. El profe trabaja la pelota quieta en la semana y nosotros somos los que tomamos las decisiones, nos asignan las marcas, entonces yo creo que tenemos que estar más atentos. Como lo dijo anteriormente el profe, creo que en este partido nos faltó viveza, malicia, porque ellos ponían la pelota rápido y yo creo que la idea era que alguien se parara en el tiro de esquina, no dejar cobrar o que cogiera el balón y lo metiera. O sea, malicia fue lo que nos faltó el día de hoy en la pelota quieta. Y bueno, creo que ya van 2-3 veces que nos han cobrado de esa manera, que han sido puntos que a esta altura no estuviera más arriba. Somos una empresa de tradición, de empuje y berraquera, que ha crecido de la mano con los colombianos. Ya son 80 años brindando experiencias extraordinarias y queremos que sean muchos más. Copetran, 80 años. Vigilado Supertransporte. ¿Sientes pesadez después de cada comida? ¿Se te inflama el estómago? ¿Tienes mal aliento? ¿Es difícil ir al baño todos los días? ¿Todo lo que comes te cae mal? Es posible que sufras de estreñimiento o colon irritable. Contáctanos y te diré cómo solucionarlos. Próximo partido del Leopardo será el sábado 2 de la tarde frente a Patriotas en la ciudad de Bucaramanga, en el estadio departamental Alfonso López. Oiga, ¿cuándo le van a poner a Bucaramanga? Yo entiendo que esto depende de la televisión y que Bucaramanga no tiene el número de espectadores que sí tiene Nacional, Millonarios, América, Cali, Junior, bueno, Medellín, Santa Fe. Ahí está la respuesta. Sí, esa es la respuesta, pero ¿cuándo le van a poner un partidito a un horario? Por lo menos un sábado 7 de la noche. Yo no digo que el domingo a las 3 y media de la tarde o a las 4, pero sí un sábado a las 7 de la noche. Pero todos los partidos sábados 2 y 4 de la tarde, a las 2 de la tarde, ir a fútbol un sábado es complejo, Arturo. Usted también analiza a nivel nacional y se para en cualquier plaza y dice, este partido Bucaramanga-Patriotas, hombre, no es llamativo. Sí, pero y Bucaramanga-Medellín era un poquito más llamativo, sí, y lo pusieron a las 4 del sábado. Claro, porque debían rotarla como tal, por respeto al hincha, los hinchas de Bucaramanga, que son demasiados, que son muchos, que ellos saben que sí, Bucaramanga tiene una hinchada grande y deberían tener otro tipo de horario. Vamos a estar en la previa durante esta semana. Ah, ojo, Loto va a ser la empresa que va a hacer, la indumentaria. Esa información provino de nuestro colega Julián Capera desde Bogotá. Arturo, por la misma razón de la que acabamos de hablar, mire, justamente, es que
Puma, Nike, Adidas, las grandes marcas no llegan al Bucaramanga, porque Bucaramanga no vende tantas camisetas como Nacional, Junior, América, Cali y demás, ¿sí? Entonces es imposible porque ellos piensan es en vender camisetas. Sin embargo, que llegue el otro me parece importante porque estábamos con New Victory que ni camisetas vendía y no vendía porque ni abría eso ni no había posibilidad de comprar. Pero ya no hacía. A mí me parece que es bueno, pese a no ser una gran marca, obviamente sí, pues es una marca internacional y creo que es una buena noticia. Esperan que pueda estar en cuadrangulares si Bucaramanga clasifica. De hecho, hoy una imagen que le vimos a nuestro amigo el Pollo Uribe, los jugadores de Bucaramanga llegaron con la gorra de Loto. Sí, qué bueno. Bueno, eso sí, está bien. Sí, por eso, lo menos, eso también por lo menos, va a hacer crecer al equipo un poquito. Sí, también. Pues a ustedes gracias enormes. Como siempre, los esperamos siempre en cada transmisión, en cada previa de este Atlético Bucaramanga. Seguramente tendremos a mitad de semana y demás. Sus comentarios son muy valiosos y siempre los recibimos con respeto y con mucho cariño. No pierdan la fe. No, yo no la pierdo. A mí me parece que tiene a dos equipos a los que les puede ganar. Esto no es de fe, dirá cualquiera, de fútbol, de acuerdo. Pero, sí, pero el fútbol colombiano es muy irregular. Y jugando así como ha jugado, le ganó a Cortuluá, le ganó a Cali. Sí, sí. ¿Qué esperar? Abrazo enorme a todos.